La Basílica de San Pedro, corazón palpitante de la cristiandad, tiene una historia milenaria que se entrelaza profundamente con la del jubileo. Construida en el lugar donde se cree que fue sepultado el apóstol Pedro, la basílica vio colocada su primera piedra en el año 324 d.C. por voluntad del emperador Constantino. Sin embargo, el edificio que admiramos hoy es el resultado de siglos de trabajos, iniciados en 1506 bajo el Papa Julio II y completados en 1626. El vínculo entre la basílica y el jubileo se remonta al primer año santo proclamado por el Papa Bonifacio VIII en 1300. Desde entonces, la Basílica de San Pedro se ha convertido en una etapa fundamental para los peregrinos que llegan a Roma durante el año santo. La Puerta Santa, abierta solo durante el jubileo, simboliza el paso espiritual y la purificación de los fieles. De cara al jubileo 2025, la Basílica se prepara para recibir a millones de peregrinos, confirmando su papel central en la celebración de este evento extraordinario. Los trabajos de restauración y mantenimiento ya están en marcha para asegurar que la Basílica esté lista para ofrecer una experiencia espiritual única a los visitantes provenientes de todo el mundo. El jubileo 2025, con el tema Peregrinos de Esperanza, verá la Basílica de San Pedro como punto focal de las celebraciones, renovando así una tradición secular que une la fe con la historia del arte y la arquitectura. La arquitectura de la Basílica. La arquitectura de la Basílica de San Pedro es un verdadero viaje a través de los siglos, que culminará en su esplendor durante el jubileo de 2025. La estructura actual, que reemplazó a la antigua Basílica Constantiniana, es el resultado del trabajo de algunos de los más grandes artistas y arquitectos del Renacimiento y del Barroco. El proyecto inicial fue confiado a Donato Bramante, quien concibió un edificio de planta central con una gran cúpula. Tras su muerte, el proyecto pasó por las manos de Rafael, Antonio da Sangallo el Joven y finalmente Miguel Ángel. Este último, a la edad de 71 años, revolucionó el proyecto, volviendo a la idea de la planta central y diseñando la majestuosa cúpula que aún hoy domina el horizonte de Roma. La fachada, obra de Carlo Maderno, fue completada en 1614, mientras que Gian Lorenzo Bernini añadió la célebre columnata que abraza la Plaza de San Pedro, creando esa sensación de acogida que los peregrinos aún experimentan hoy al acercarse a la basílica. En preparación para el jubileo de 2025, la basílica está siendo sometida a intervenciones de restauración y conservación que tienen como objetivo preservar su belleza y funcionalidad. Estos trabajos no solo garantizarán la seguridad y comodidad de los millones de visitantes esperados, sino que también ofrecerán la oportunidad de descubrir nuevos detalles y secretos de este extraordinario edificio. Durante el jubileo, la arquitectura de la basílica jugará un papel fundamental en la experiencia de los peregrinos. Desde la majestuosa cúpula hasta las intrincadas decoraciones interiores, cada elemento arquitectónico contribuirá a crear una atmósfera de espiritualidad y maravilla, en línea con el tema del jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza. Las obras maestras artísticas de la Basílica y su significado para el jubileo. La Basílica de San Pedro es un verdadero museo de obras maestras artísticas que adquieren un significado aún más profundo durante el jubileo. Entre las obras más célebres, la Piedad de Miguel Ángel, esculpida cuando el artista tenía solo 24 años, representa el sufrimiento y la esperanza, temas centrales de la peregrinación jubilar. El Baldaquino de Bernini, imponente estructura de bronce que se alza sobre el altar papal, simboliza la conexión entre el cielo y la tierra, un concepto que resuena particularmente durante el Año Santo. La Cátedra de San Pedro, también obra de Bernini, representa la autoridad papal y la continuidad de la Iglesia, aspectos que el jubileo 2025 celebrará con renovado vigor. Los mosaicos que decoran las cúpulas y bóvedas de la basílica narran historias bíblicas y de la vida de los santos, ofreciendo a los peregrinos del jubileo un recorrido visual de fe y reflexión. En particular, el mosaico de la Navicella de Giotto, que representa a Pedro caminando sobre las aguas, evoca el tema de Peregrinos de Esperanza del jubileo 2025. En preparación para el evento, muchas de estas obras están siendo sometidas a intervenciones de restauración y limpieza. Esto permitirá a los visitantes del jubileo apreciarlas en todo su esplendor, redescubriendo detalles y colores que el tiempo había oscurecido. Durante el jubileo, se organizarán recorridos guiados especiales que pondrán de relieve el significado espiritual de estas obras en relación con el tema del Año Santo. Será una oportunidad única para que los peregrinos vivan una experiencia que une arte, historia y espiritualidad, haciendo su viaje aún más significativo. El papel de la Basílica en las ceremonias del Jubileo 2025.
La Basílica de San Pedro jugará un papel central en las ceremonias del Jubileo 2025, como lo ha hecho en todos los años santos anteriores. El evento más significativo será la apertura de la Puerta Santa, un rito que marca el inicio oficial del Jubileo. El Papa, en una solemne ceremonia, abrirá la puerta tapiada, simbolizando la apertura de un camino extraordinario de gracia para todos los fieles. Durante todo el año jubilar, la Basílica albergará numerosas celebraciones litúrgicas especiales, incluyendo misas solemnes, vigilias de oración y momentos de adoración eucarística. Estos eventos estarán pensados para acoger a los peregrinos provenientes de todo el mundo, ofreciéndoles oportunidades de oración, reflexión y renovación espiritual en línea con el tema Peregrinos de Esperanza. La Confesión de San Pedro, el área subterránea donde se cree que está enterrado el apóstol, será un punto focal para los peregrinos. Aquí muchos fieles vendrán a rezar y a pedir la intercesión del santo, renovando su compromiso de fe. La Basílica será también el lugar donde los peregrinos podrán obtener la indulgencia jubilar, uno de los dones espirituales característicos del año santo. Para ello, deberán atravesar la Puerta Santa y realizar los demás actos de devoción prescritos. En preparación para estos eventos, la Basílica está siendo sometida a trabajos de adecuación logística para gestionar la gran afluencia de personas prevista. Se dispondrán recorridos especiales para los peregrinos, sistemas de gestión de colas y estructuras de acogida temporales. El Jubileo 2025 también verá el uso de tecnologías modernas para permitir que aquellos que no pueden estar físicamente presentes participen virtualmente en las ceremonias. Transmisiones de vídeo en alta definición y tours virtuales de la Basílica serán parte integral de la experiencia jubilar, convirtiendo a la Basílica de San Pedro en un puente entre la tradición y la modernidad. La tumba de San Pedro, centro espiritual del Jubileo. La tumba de San Pedro, situada en las grutas vaticanas bajo la Basílica, representa el corazón espiritual no solo de la Basílica misma, sino de todo el Jubileo 2025. Según la tradición, aquí reposan los restos mortales del apóstol Pedro, el primer papa y fundador de la Iglesia de Roma. Durante el Jubileo, este lugar sagrado asumirá una importancia aún mayor. Los peregrinos que llegarán a Roma para el Año Santo tendrán la oportunidad de visitar la tumba, un momento de profunda conexión espiritual con las raíces mismas de la fe cristiana. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el siglo XX han sacado a la luz evidencias que respaldan la tradición del entierro de Pedro en este lugar. El descubrimiento de una antigua necrópolis y de un monumento funerario del siglo II, identificado como el Trofeo de Gallo, ha reforzado la convicción de que aquí se encuentra efectivamente la tumba del apóstol. En preparación para el Jubileo 2025, el área de la tumba está siendo sometida a trabajos de conservación y mejora de la accesibilidad. Estas intervenciones tienen como objetivo preservar la integridad del sitio arqueológico y al mismo tiempo permitir que un mayor número de peregrinos viva esta experiencia espiritual única. Durante el Año Santo se organizarán momentos de oración especiales junto a la tumba, ofreciendo a los fieles la oportunidad de reflexionar sobre el significado del martirio de Pedro y su mensaje de fidelidad y esperanza, temas centrales del Jubileo 2025. La visita a la tumba de San Pedro se integrará en el recorrido jubilar, convirtiéndose en uno de los momentos culminantes de la peregrinación. Aquí los fieles podrán renovar su fe y su compromiso, siguiendo los pasos del primero de los apóstoles. La cúpula de Miguel Ángel, símbolo de elevación espiritual para el Jubileo. La majestuosa cúpula de Miguel Ángel, que domina el horizonte de Roma, asumirá un significado aún más profundo durante el Jubileo de 2025. Esta extraordinaria obra arquitectónica, de 136 metros de altura y 42 metros de diámetro, no es solo una obra maestra del arte renacentista, sino también un poderoso símbolo de elevación espiritual. Miguel Ángel, a la edad de 71 años, diseñó la cúpula inspirándose en el Panteón y en la cúpula de Brunelleschi en Florencia. Aunque no vivió lo suficiente para verla completada, su diseño fue respetado y llevado a término por Giacomo della Porta en 1590. Durante el Jubileo, la cúpula asumirá un papel central en la experiencia de los peregrinos. Su forma ascendente hacia el cielo representará visualmente el camino espiritual de los fieles, en línea con el tema Peregrinos de Esperanza del Jubileo 2025. Los visitantes tendrán la oportunidad de subir a la cúpula, una experiencia que adquirirá un significado particular durante el Año Santo. Los 551 escalones, o el ascensor hasta cierto punto, que conducen a la cima simbolizarán el recorrido de elevación espiritual que cada peregrino está llamado a realizar.
Desde la cima de la cúpula, los fieles podrán disfrutar de una vista impresionante de Roma y la Ciudad del Vaticano, un momento de contemplación que les ayudará a reflexionar sobre su camino de fe y sobre el significado más profundo de la peregrinación jubilar. En preparación para el jubileo, la cúpula está siendo sometida a trabajos de restauración y mantenimiento para garantizar su seguridad y preservar su belleza. Estas intervenciones permitirán a los peregrinos apreciar plenamente los detalles arquitectónicos y artísticos de esta obra maestra. Durante el Año Santo se organizarán eventos especiales relacionados con la cúpula, como vigilias de oración al atardecer o al amanecer, ofreciendo a los fieles experiencias espirituales únicas que unirán la belleza artística con la profundidad de la fe. La Plaza de San Pedro, punto de encuentro para los peregrinos del jubileo. La Plaza de San Pedro, con su célebre columnata de Bernini, se prepara para convertirse en el corazón palpitante del jubileo 2025. Este espacio monumental, capaz de acoger hasta 300.000 personas, será el punto de encuentro y de partida para millones de peregrinos provenientes de todo el mundo. La columnata, compuesta por 284 columnas y 88 pilares dispuestos en cuatro filas, fue diseñada por Gian Lorenzo Bernini con la intención de crear un abrazo simbólico de la Iglesia hacia los fieles. Durante el jubileo, este significado se hará aún más evidente, encarnando la acogida y la inclusividad que están en el centro del mensaje del Año Santo. En preparación para el evento, la plaza está siendo sometida a trabajos de renovación y mejora de las infraestructuras. Se instalarán nuevos sistemas de iluminación para hacer la plaza aún más sugestiva durante las celebraciones nocturnas, y se dispondrán áreas de acogida e información para los peregrinos. Durante el jubileo, la plaza albergará numerosos eventos masivos, entre ellos las audiencias generales de los miércoles, que verán una participación aún mayor de lo habitual. Se instalarán pantallas gigantes para permitir que todos los presentes sigan las celebraciones, incluso cuando la multitud sea particularmente numerosa. La plaza será también el punto de partida para los recorridos jubilares que se extenderán por Roma. Aquí los peregrinos podrán recoger el pasaporte del peregrino, un documento que se sellará en las diversas etapas del recorrido jubilar. El obelisco en el centro de la plaza, que una vez se alzó en el circo de Nerón donde muchos cristianos, incluido San Pedro, sufrieron el martirio, asumirá un significado particular durante el jubileo. Será un punto de referencia visual y simbólico, recordando a los peregrinos las raíces de su fe y el sacrificio de quienes les precedieron. Finalmente, la plaza será el lugar donde los peregrinos podrán vivir momentos de comunión y compartir con fieles provenientes de todos los rincones del mundo. Este espíritu de unidad global, visible en la diversidad de las personas reunidas en un único espacio, encarnará perfectamente el tema Peregrinos de Esperanza del Jubileo 2025. Las reliquias de la Basílica, un recorrido espiritual para el jubileo. La Basílica de San Pedro custodia numerosas reliquias de gran importancia para la fe católica, que durante el jubileo 2025 se convertirán en etapas fundamentales de un recorrido espiritual para los peregrinos. Estas reliquias no son simples objetos históricos, sino que representan un puente tangible entre el presente y las raíces de la fe cristiana. Entre las reliquias más significativas está el velo de la Verónica, que según la tradición lleva impresa la imagen del rostro de Jesús. Durante el jubileo, esta reliquia será expuesta en momentos especiales, ofreciendo a los fieles una oportunidad única de contemplación y oración. La Cátedra de San Pedro, una antigua silla de madera considerada el trono del apóstol, es otra reliquia de gran importancia. Encerrada en el monumental relicario de bronce de Bernini, simboliza la autoridad papal y la continuidad de la Iglesia. En el contexto del jubileo, asumirá un significado aún más profundo como símbolo de unidad y guía espiritual. La basílica conserva también fragmentos de la Vera Cruz y la lanza de Longino, que según la tradición fue usada para atravesar el costado de Jesús. Estas reliquias de la Pasión serán el centro de especiales liturgias y momentos de oración durante la Semana Santa del Jubileo. En preparación para el Año Santo, la Basílica está organizando un recorrido específico que permitirá a los peregrinos visitar y venerar estas reliquias. Se dispondrán espacios para la oración y la meditación, permitiendo a los fieles vivir una experiencia espiritual profunda y personal. Durante el jubileo se organizarán exposiciones especiales y momentos de catequesis para explicar el significado y la historia de estas reliquias, ayudando a los peregrinos a comprender mejor su valor espiritual y su papel en la tradición de la Iglesia. Este recorrido de las reliquias se convertirá en parte integral de la experiencia jubilar,
ofreciendo a los peregrinos un viaje a través de la historia de la salvación y una oportunidad de renovación espiritual en línea con el tema Peregrinos de Esperanza del Jubileo 2025. La Basílica de Noche, iluminación especial y vigilias para el Jubileo. Durante el Jubileo de 2025, la Basílica de San Pedro se vestirá con una nueva luz, literalmente. Un proyecto de iluminación especial transformará la basílica y la plaza en un espectáculo nocturno impresionante, creando una atmósfera única para las celebraciones vespertinas y las vigilias de oración. La iluminación artística resaltará la arquitectura de la basílica, destacando detalles que durante el día podrían pasar desapercibidos. La cúpula de Miguel Ángel, en particular, será iluminada de manera que parezca suspendida en el cielo nocturno, símbolo de elevación espiritual para los peregrinos. Durante el Año Santo, la Basílica albergará numerosas vigilias nocturnas, ofreciendo a los fieles la oportunidad de vivir momentos de oración y reflexión en una atmósfera de particular recogimiento. Estas vigilias se organizarán con motivo de las principales festividades litúrgicas y en momentos significativos del calendario jubilar. Una de las vigilias más esperadas será la de la Noche de Navidad de 2025, cuando la Basílica iluminada servirá de telón de fondo para una celebración que unirá la alegría de la Natividad con el significado profundo del Jubileo. La iluminación de la Plaza de San Pedro estará diseñada para crear un ambiente acogedor y sugestivo para los peregrinos que se reunirán para las celebraciones vespertinas al aire libre. Juegos de luces en la columnata de Bernini crearán el efecto de un abrazo luminoso, símbolo de la acogida de la Iglesia. En preparación para el Jubileo, se instalarán sistemas de iluminación de vanguardia, de bajo consumo energético y respetuosos con el medio ambiente. Estos sistemas permitirán crear diferentes escenarios luminosos, adaptables a las diversas celebraciones y momentos del año litúrgico. Durante el Año Santo también se organizarán tours nocturnos especiales de la Basílica, ofreciendo a los peregrinos una perspectiva única de este lugar sagrado. Estos tours incluirán momentos de oración y meditación, permitiendo a los visitantes vivir una experiencia espiritual profunda en una atmósfera de particular intimidad. La iluminación nocturna de la Basílica de San Pedro durante el Jubileo no será solo un espectáculo para los ojos, sino una experiencia que involucrará todos los sentidos, creando un ambiente propicio para la oración y la reflexión, en perfecta sintonía con el tema Peregrinos de Esperanza del Jubileo 2025. El legado del Jubileo 2025, cómo la Basílica se prepara para el futuro. El Jubileo de 2025 no será solo un evento de gran importancia espiritual, sino que también dejará un legado duradero para la Basílica de San Pedro y para toda la Iglesia. En preparación para este evento extraordinario, la Basílica está siendo sometida a una serie de intervenciones que la proyectarán hacia el futuro, preservando al mismo tiempo su inestimable patrimonio histórico y artístico. Uno de los proyectos más significativos se refiere a la sostenibilidad ambiental. Se instalarán paneles solares en áreas no visibles de la Basílica, permitiendo reducir significativamente el consumo de energía. Se implementarán sistemas de recolección de agua de lluvia para el riego de los jardines vaticanos, demostrando el compromiso de la Iglesia con el cuidado de la creación, en línea con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. La Basílica también está adoptando la tecnología digital para mejorar la experiencia de los visitantes. Una aplicación dedicada al Jubileo proporcionará guías de audio, mapas interactivos e información en tiempo real, haciendo la visita más accesible y atractiva. Esta infraestructura digital seguirá en uso incluso después del Jubileo, beneficiando a los futuros visitantes. En términos de accesibilidad, se crearán nuevos recorridos para personas con movilidad reducida, garantizando que la Basílica esté verdaderamente abierta a todos. Estas mejoras se convertirán en una característica permanente, símbolo de una Iglesia cada vez más inclusiva. El Jubileo también será la ocasión para lanzar nuevos programas de formación para guías turísticos y voluntarios, creando un cuerpo de personas altamente cualificadas para acoger y asistir a los visitantes. Esta inversión en recursos humanos tendrá un impacto positivo a largo plazo en la calidad de la acogida en la Basílica. Desde el punto de vista artístico, las restauraciones realizadas en preparación para el Jubileo no solo preservarán las obras maestras existentes, sino que también sacarán a la luz detalles previamente ocultos, enriqueciendo la comprensión de la historia y el arte de la Basílica para las generaciones futuras. Finalmente, la experiencia del Jubileo 2025 servirá como modelo para futuros eventos a gran escala, permitiendo a la Basílica perfeccionar sus capacidades de gestión de grandes multitudes y de organización de eventos complejos.
De esta manera, el jubileo de 2025 no será solo un momento de renovación espiritual, sino también un catalizador para la renovación física y organizativa de la Basílica de San Pedro. Su legado se extenderá mucho más allá del Año Santo, preparando este lugar sagrado para acoger a peregrinos y visitantes en las décadas venideras, siempre bajo el signo de la esperanza y la acogida que caracterizan el mensaje del jubileo.